Esto es Cuentos Bicentenarios. No es que todos los literatos tengan que ser forzosamente sedentarios, o sea, poco adictos a la actividad física. Pero llama la atención que Leopoldo Lugones se dedicaba al ejercicio de la esgrima aquí en el círculo militar, mientras ejercía su práctica de escritor. Pero si algo distinguió justamente a Lugones fue su contradicción. La niñez la pasó entre Córdoba y Santiago del Estero. Cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Monserrat, en Córdoba. Durante esos años empezaron sus primeros escarceos con el periodismo y con la literatura. Publicó en El Pensamiento Libre, una publicación considerada atea y anarquista en la época. Años después, en 1896, se instaló en Buenos Aires, en donde contrajo matrimonio con Juana Agudelo. La capital y algunos viajes a Europa no hicieron sino magnificar lo que ya estaba en él. Su amor por la literatura y su compromiso político. En Buenos Aires fue socialista junto a escritores como Roberto Pairó y José Ingenieros. Su amistad con Rubén Darío le granjeó el ingreso al diario La Nación. En 1897, Lugones publicó su primer libro, Las Montañas del Oro. Luego comenzaron a hacerse más notables sus vaivenes políticos cuando se adhirió a la masonería al iniciarse en la logia. De hecho, fue expulsado del socialismo por apoyar la candidatura conservadora de Manuel Quintana para presidente de la República. Mientras tanto, Lugones ejercía el periodismo y se dedicaba a publicar narrativa, poesía e incluso divulgación científica. En 1905 publica uno de sus hitos, La Guerra Gaucha, un libro épico sobre los combates de los guerrilleros gauchos de Güemes contra España. Si bien este libro le dio gran éxito, fueron otras obras más experimentales las que le brindaron fama literaria. Principalmente Las Fuerzas Extrañas de 1906 y Cuentos Fatales de 1926, ambos considerados precursores de la narrativa breve en Argentina. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos de Las Fuerzas Extrañas, libro que es considerado uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la literatura fantástica de ciencia ficción en Latinoamérica. Este libro vino a revelar intereses a los Julio Verne que no eran del todo obvios en la obra anterior de Lugones. Al igual que en el caso del célebre escritor francés, muchas de las explicaciones pseudocientíficas del libro años después se acercaron a realidades científicas. Los invito entonces a escuchar Las Fuerzas Extrañas, de Leopoldo Lugones, narrado por Tony Lestingui. Lo que deseaba aquel extraño jardinero era crear la flor de la muerte. Sus tentativas remontaban a 10 años con éxito negativo siempre. Porque considerando al vegetal sin alma, se atenía exclusivamente a la plástica. Injertos, combinaciones. Lo había ensayado todo. La producción de la rosa negra le ocupó un tiempo, pero nada sacó de sus investigaciones. Después lo interesaron las pasionarias y los tulipanes, con el único resultado de 2 o 3 ejemplares monstruosos, hasta que Bernardín de Saint-Pierre lo puso en el buen camino, enseñándole cómo puede haber analogías entre la flor y la mujer encinta. Supuestas ambas capaces de recibir por antojo imágenes de los objetos deseados. Aceptar este audaz postulado equivalía a suponer en la planta un coeficiente mental suficientemente elevado para recibir, concretar y conservar una impresión en una palabra, para sugestionarse con intensidad parecida a la de un organismo inferior. Esto era precisamente lo que había llegado a comprobar nuestro jardinero. He aquí un punto de partida. Bacon, en su Novum Organum, establece que el canelero y otros odoríferos colocados cerca de lugares fétidos retienen obstinadamente el aroma, rehusando su emisión para impedir que se mezcle
con las exhalaciones graves. Lo que ensayaba el extraordinario jardinero con quien iba a verme era una sugestión sobre las violetas. Las había encontrado singularmente nerviosas, lo cual demuestra, agregaba, la afección y el horror siempre exagerados que le profesan las histéricas. Y quería llegar a hacerlas emitir un tósigo mortal sin olor alguno. Una ponzoña fulminante y perceptible. ¿Qué se proponía con ello si no era puramente una extravagancia? Permaneció siempre misterioso para mí. Encontré un anciano de porte sencillo que me recibió con cortesía casi humilde. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que nos acercaba. Quería sus flores como un padre, manifestando fanática adoración por ellas. Las hipótesis y datos consignados más arriba fueron la introducción de nuestro diálogo. Y como el hombre hallara en mí un conocedor, se encontró más a sus anchas. Después de haberme expuesto sus teorías con rara precisión, me invitó a conocer sus violetas. He procurado llevarlas a la producción del veneno que deben exhalar por una evolución de su propia naturaleza. Y aunque el resultado ha sido otro, comporta una verdadera maravilla, sin contar con que no desespero de obtener la exhalación mortífera. Pero ya hemos llegado. Véalas usted. Estaban al extremo del jardín, en una especie de plazoleta rodeada de plantas extrañas. Entre las hojas habituales sobresalían sus corolas, que al pronto tomé por pensamientos, pues eran negras. Violetas negras. Sí, pues, había que empezar por el color, para que la idea fúnebre grabara mejor en ellas. El negro es, salvo alguna fantasía china, el color natural del luto. Puesto que lo es de la noche, vale decir, de la tristeza, de la disminución vital y del sueño, hermano de la muerte. Además, estas flores no tienen perfume, conforme a mi propósito. Y este es otro resultado producido por un efecto de correlación. El color negro parece ser en efecto adverso al perfume. Y así tiene usted que, sobre 1.193 especies de flores blancas, hay 175 perfumadas y 12 fétidas. Mientras que sobre 18 especies de flores negras hay 17 inodoras y una fétida. Pero esto no es lo interesante del asunto. Lo maravilloso está en otro detalle que requiere, desgraciadamente, una larga explicación. No tema usted. Mis deseos de aprender son todavía mayores que mi curiosidad. Oiga usted entonces cómo he procedido. Primeramente debí proporcionar a mis flores un medio favorable para el desarrollo de la idea fúnebre. Luego, sugerirles esta idea por medio de una sucesión de fenómenos. Después, poner su sistema nervioso en estado de recibir la imagen y fijarla. Por último, llegar a la producción del veneno, combinando en su ambiente y en su savia diversos tósigos vegetales. La herencia se encargaría del resto. Las violetas que usted ve pertenecen a una familia cultivada bajo ese régimen durante 10 años. Algunos cruzamientos, indispensables para prevenir la degeneración, han debido retardar un tanto el éxito final de mi tentativa. Y digo éxito final porque conseguir la violeta negra e inodora es ya un resultado. Sin embargo, ello no es difícil. Redúcese a una serie de manipulaciones en la que entra por base el carbono con el objeto de obtener una variedad de anilina. Suprimo el detalle de las investigaciones a que debía entregarme sobre las toluidinas y los silenos, cuyas enormes series me llevarían muy lejos.
vendiendo por otra parte mi secreto, puedo darle no obstante un indicio. El origen de los colores que llamamos anilina es una combinación de hidrógeno y carbono. El trabajo químico posterior se reduce a fijar oxígeno y nitrógeno, produciendo los álcalis artificiales, cuyo tipo es la anilina, y obteniendo derivados después. Algo semejante he hecho yo. Usted sabe que la clorofila es muy sensible. Y esto se debe más de un resultado sorprendente. Exponiendo matas de hiedra a la luz solar, en un sitio donde está, entra por aberturas romboidales solamente, he llegado a alterar la forma de su hoja, tan persistente, sin embargo, que es el tipo geométrico de la curva cisoides. Y luego, es fácil observar que las hierbas rastreras de un bosque se desarrollan imitando los arabescos de la luz a través del ramaje. Llegamos ahora al procedimiento capital. La sugestión que ensayo sobre mis flores es muy difícil de efectuar, pues las plantas tienen su cerebro debajo de tierra, son seres inversos. Por esto me he fijado más en la influencia del medio como elemento fundamental. Estaba conseguida la primera nota fúnebre. Planté luego en torno a los vegetales que usted ve estramonio, jazmín y belladona. Mis violetas quedaban así, sometidas a influencias químicas y fisiológicamente fúnebres. La solanina es, en efecto, un veneno narcótico. Así como la daturina contiene iosiamina y atropina, dos alcaloides dilatadores de la pupila que producen megalopsia, o sea, el agrandamiento de los objetos. Tenía, pues, los elementos del sueño y de la alucinación, es decir, dos productores de pesadilla. Debo añadirle que para redoblar las impresiones alucinantes planté además beleño, cuyo veneno radical es precisamente la iosiamina. ¿Y de qué sirve si la flor no tiene ojos? Ay, señor, no se ve únicamente con los ojos. Los sonámbulos ven con los dedos de la mano y con la planta de los pies. No olvide usted que aquí se trata de una sugestión. Mis labios rebosaban de objeciones. Pero callé por ver hasta dónde quería desarrollar su singular teoría. La solanina y la daturina aproximan mucho a los venenos cadavéricos, las tomainas y leucomainas que exhalen olores de jazmín y de rosa. Si la belladona y el estramonio me dan aquellos cuerpos, el olor está suministrado por el jazminero y por ese rosal cuyo perfume aumento conforme a una observación de la candole, sembrando cebollas en sus cercanías. El cultivo de las rosas está ahora muy adelantado, pues los injertos han hecho prodigios. En tiempo de Shakespeare se injertó recién las primeras rosas en Inglaterra. Aquel recuerdo que tendía a halagar visiblemente mis inclinaciones literarias me conmovió. Para extremar aún la influencia sobre mis flores, he mezclado a las narcóticas plantas cadavéricas, algunos orum y orchis, una estapelia aquí y allá, pues sus olores y colores recuerdan la de la carne corrompida. Las violetas sobreexcitadas por su excitación amorosa natural
Dado que la flor es un órgano de reproducción, aspiran el perfume de los venenos cadavéricos añadido al olor del cadáver mismo. Sufren influencia soporífera de los narcóticos que la predisponen a la hipnosis y la megalopsia alucinante de los venenos dilatadores de la pupila. La sugestión fúnebre comienza así a efectuarse con toda intensidad. Pero todavía aumento la sensibilidad anormal en que la flor se encuentra por la inmediación de esas potencias vegetales, aproximándole de tiempo en tiempo una mata de valeriana y de espuelas de caballero, cuyo cianuro la irrita notablemente. El etileno de la rosa colabora también en este sentido. Llegamos ahora al punto culminante del experimento. Pero antes debo hacerle esta advertencia. El ay humano es un grito de la naturaleza. Al oír este brusco aparte, la locura de mi personaje se me presentó evidente. Pero él, sin darme tiempo a pensarlo bien siquiera, prosiguió. El ay es, en efecto, una interjección de todos los tiempos. Pero lo curioso es que entre los animales sucede también así. Desde el perro, un vertebrado superior, hasta la esfinge calavera, una mariposa. El ay es una manifestación de dolor y de miedo. Y bien, exasperado por mis 10 años de esfuerzos, decidí realizar ante las flores escenas crueles que le impresionaran aún más. Sin éxito también, hasta que un día... Pero aproxímese. Juzgue por usted mismo. Su cara tocaba las negras flores. Y casi obligado hice lo propio. Entonces me pareció percibir débiles quejidos. Pronto hube de convencerme. Aquellas flores se quejaban en efecto. Y de sus corolas oscuras surgían una pululación de pequeños ayes, muy semejante a los de un niño. La sugestión habíase operado en forma completamente imprevista y aquellas flores, durante toda su breve existencia, no hacían sino llorar. Mi estupefacción había llegado al colmo cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recordé que, al decir de la hechicería, la mandrágora llora también cuando se la ha regado con la sangre de un niño, y con una sospecha que me hizo palidecer horriblemente, me incorporé. ¿Como las mandrágoras? Como las mandrágoras. Y nunca hemos vuelto a vernos. Pero mi convicción de ahora es que se trata de un verdadero bandido. De un perfecto hechicero de otros tiempos, con sus venenos y sus flores de crimen. ¿Llegará a producir la violeta mortífera que se propone? ¿Debo entregar su nombre maldito a la publicidad? Flores regadas con sangre de niños, el poder violento del sonido, la visualización de la música, la materialización de los pensamientos, la relación entre el hombre y el mono, mediums, los personajes e historias de las fuerzas extrañas conforman un paisaje único dentro de la literatura argentina. Para comprender las dicotomías de este personaje tan particular dentro de la literatura argentina, conoceremos la mirada de algunos especialistas. Napoleón Hugones es muy difícil de separar como escritor de lo que fue su ideología y su influencia política. Es una auténtica rareza y toma elementos fantásticos de muchas tradiciones, como
de la brujería europea, porque hay un momento que cita a la mandrágora, que es una planta que se arranca cuando se la arranca grita. Es un cuento largo, fatigoso, donde todo se explica, donde hay un desarrollo tratando de dar un fundamento científico a todas las cosas que se van contando, y eso está en la tradición absoluta de Julio Verne. En los cuentos fantásticos de Borges, en los cuentos raros de Borges, hay una influencia de las fuerzas extrañas, y quizás hasta haya una especie de homenaje a estos seres raros, como la viola querontia, en el libro de Borges, el libro de los seres imaginarios, que es como un diccionario de rarezas. El cuento es interesante. Ahora, me parece que abusa un poquito del detalle y su resolución no es tan redonda como, por ejemplo, los caballos de Abdera, un cuento magnífico de Lugones que está en la antología de Borges y Bioy Casares y Silvino Campo, en la antología de la literatura fantástica argentina. Lugones ha sido una figura única dentro de las letras nacionales, un hombre que abrazó mundos y estilos distintos, tanto estilística como políticamente. No hay mejor reflejo de esto que lo sucedido en sus últimos años. En 1926 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1928 llegó a presidir la Sociedad Argentina de Escritores. Al mismo tiempo, para esa época, se había convertido en un ferviente impulsor de ciertas tendencias fascistas. Lugones se convirtió en un importante propagandista del golpe militar de Uriburu en 1930, lo que le valió el rechazo de los círculos intelectuales porteños. Incluso su único hijo, Polo Lugones, se convirtió en jefe de policía durante la dictadura de Uriburu y tiene la triste fama de ser considerado el hombre que introdujo la picana eléctrica como método de tortura. Como sea, aún en su peor momento ideológico, Lugones tuvo la sabiduría de mantener una fuerte posición en contra del antisemitismo. Llegó incluso a escribir el prólogo del libro La mentira más grande de la historia, Los protocolos de los sabios de Sion, de Benjamin W. Segel, obra que denunciaba el célebre escrito antisemita ruso Los protocolos de los sabios de Sion. El 18 de febrero de 1938, Leopoldo Lugones se quitó la vida en un recreo en el Tigre llamado El Tropezón. Bebió una mezcla fatal de cianuro y whisky. Perduran sus libros, sus ideas, sus dicotomías. Todo esto le legó, sin duda, a la literatura argentina. Thank you.